Como bien dice el dicho, lo que siembras es lo que cosechas. ¿Se imagina poder comer alimentos que usted mismo cultiva y produce en casa? Esta es la cuaponía, una técnica que integra dos métodos: la acuicultura para la crianza de peces y otras especies, y la hidroponía para cultivar vegetales usando disoluciones minerales en vez de suelo. Amparo decidió implementar este sistema cuapónico urbano para consumo propio hace dos años. Sí, un mes antes. De comenzar la pandemia yo me di cuenta del sistema, me gustó, lo implementamos, sí, era bien difícil salir. Entonces, cuando no se podía y necesitaba, solo venía y cortaba. Es muy bonito cortar sus propias hortalizas y poder cocinar, que uno sabe que es de buena calidad. Este sistema se puede implementar en tan solo un metro cuadrado. Funciona con el cultivo acuícola, donde el hábitat de los peces recircula el agua enviada a través de una bomba a la parte superior del sistema. Este es un filtro. En este filtro este, vienen a quedar todos los materiales de desecho de los peces, los cuales son nutrientes, ¿verdad? Aquí son transformados por ciertas bacterias que están en el medio y las plantas pueden aprovechar esos nutrientes. Vi que era muy autosustentable y que lo podía hacer en mi casa, verdad? Comencé con uno pequeño de metro cuadrado. Entonces, al ver la cosecha tan hermosa que se me dio, inventamos armar este más grande. La viabilidad de este sistema se expande también a familias del municipio de Suchitoto, Cuscatlán. Doña Dolores dijo sentirse satisfecha, que a dos meses de haber instalado este sistema ya degustó de sus primeros frutos. Ya corté pepino, pues lechuga, ya la mayoría, todo ahí ya le corté. Y bueno, igual que los cebollines, todo. Ya, 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 o sea, ya consumimos, ¿verdad? Eh, mi familia y yo. Eh, lo más importante que no, no lleva químicos, es todo natural, con la misma del pez que sube la, lo que el pez defeca, es el abono que, que nutre la, la planta y ya este. Ahí, pues, no, no gastamos ni en andar fumigando en cosas así. Yanira puso en práctica la técnica hace ocho años. Aseguró que se ha preparado técnicamente con la ayuda de Sendepesca y el Ministerio de Agricultura para aprovechar este sistema. Estoy preparada dentro de varios cursos que ya he venido caminando con muchos años y entonces he podido obtener pues más. Más, más conocimiento en, en este proceso. Pues aquí solo lo que aprovechamos es el sistema de agua que no se desperdicia, vamos trabajando en esa área y viendo también los nutrientes que posee lo que es la tilapia. Pero quienes implementan este sistema no solo son beneficiados con su sostenibilidad alimenticia, también se proyectan vender sus productos para generar ingresos económicos a su grupo familiar. Pues yo, pues mi idea era, dije yo, muy poquito lo que yo cosecho, cultivo y la gente está muy interesada en saber, y entonces empecé a vender también lo que son mis hortalizas. Pues para mí ha sido un éxito, así le digo, eh, porque le ha ayudado a, a mi familia a seguir adelante y enseñarles también, y lo económico, pues para mí, ha sido favorable. Y el objetivo mío es enseñarle a otras personas todo el conocimiento que he podido obtener. ¿Quién necesita para implementar la acuaponía en casa? Debe tener disponible un espacio de al menos un metro cuadrado. Materiales como grava volcánica roja por su porosidad, un depósito donde cultivar los peces y una bomba de agua, entre otros materiales, así como asistencia técnica del Ministerio de Agricultura. Cada quien lo puede construir de la forma como le salga más económico, ¿verdad? Así va a ser la, la vida útil, pero al final lo productivo es igual. Podemos poner 100 tilapias en un metro y estar cosechando permanentemente vegetales. Con imágenes de Kevin Méndez y edición de Josué Campos para el noticiero Yesenia Aguilar.